Hello, teacher. Hello, David. How are you? Fine. Y ayer se nos desapareció el yesier. Sí, teacher, se me fue el internet ya prácticamente, creo que los 30 últimos minutos. Sí, yo dije, David, ¿qué se hizo? Dije, se habían 7 horas. Ay, no, decía, no vi el gatito. Sí, teacher, ni. O sea, ayer ni para WhatsApp tenía y sí, ni modo. Ni modo. Ni Y modo ahí. y ya. Y ya regresó, pero ya había pasado la hora. Y ayer bien poquito se conectaron, no sabes por qué ahora. Vamos a ver, teacher. Y que yo creo que ayer se conectaron pocos porque como ayer salimos desvelados. Sí, así algo me comentaron los chicos. Habían hecho Entonces, turno, parece que habían hecho. ¿Ah? yo creo que la mayoría se duerme por eso, porque ya en la tarde, ya cuando salimos de pelado, ya se siente ya empezada la mediodía. Sí, verdad, pobrecitos. Mediodía. Sí, algo sí me estaban Ajá. comentando al final, pero yo hasta el final me di cuenta, pues al final salió la plática ya para irnos. Pero sí Sí. les toca pesado, entonces. Ajá, yo no le había comentado nada a ustedes porque dije yo, vaya a tener a usted, o sea, sus horarios fijados para y estar moviéndolos ya, dije, más Ajá. complicado. Sí, porque Pero como tenés, si la cancelás, tenés que correr el día. cabal, me Sería. imagino que ya tienen los días cabales en los que van a hacer ya las llamadas, o me imagino yo. Ajá, sí, no, y está programada por Insafor, entonces cambiarlo implica Cabal. Igual se tiene que Pues preguntar a los chicos del staff primero, a ver si se puede, no se puede, si no nos da la autorización, no se puede. tal vez para la nueva, porque como son varios módulos, ¿verdad? Tal vez como tal vez para el siguiente pueden tomar en cuenta eso, que el día que salgan de pelados, pues o sea, no tener clase ese día, ¿verdad? Porque como módulo 1, módulo 2, me imagino en el módulo 3, pues tal vez pueden tener en cuenta eso, como le digo. Ajá, pero ese es de, me imagino que en la encuesta les pasan una encuesta, ¿verdad? A ustedes. Fíjense que yo creo que no, no me acuerdo que me pasaron la No les encuesta. pasaron una encuesta. Entonces, pues, porque No, ahí no me aparece acuerdo. como uno para hacer comentarios, ¿verdad? De lo que usó, lo que lo usó, lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces ahí se puede decir, ¿verdad? O sugerir eso que usted está diciendo. Pues, si Ajá. pueden cancelar el día que se detenga. Descansa. Y si que es el primer día de descanso, sí, se siente bien pesado, teacher, por lo mismo que le digo. Pero ni modo, el que quiere, pues. Así es. No, pero si algún día pues andan de esa manera, ¿verdad? Se pueden conectar como oyentes. El punto es Exacto. no perder la asistencia, pero acuérdense que la asistencia es bien importante, ¿verdad? Se tiene que tener el Cabo. 80% y los 120 minutos de clase, si no, no le vale. Sí, Entonces, porque ese es el yo problema. creo que no voy a completar este módulo, teacher, porque llevo varios días que solo entré como oyente. Pero estuviste ahí toda la reunión. Fíjense que el internet me desconectó la clase. Me desconectó, entonces no sé. Pero no le han llamado, Alicia. ¿Perdón? No le han llamado. No, no me han llamado. No, entonces no hay ningún problema. A veces cuando pasa así, llaman para ver por qué usted no completó los 120 minutos de la clase. En serio, teacher, yo no sabía eso. Sí, así es. Ahí están. Calling. Everybody. Llaman a ver por qué no se conectan. Ajá. Ya entró Mr. Julio. Mr. Julio, ¿cómo está Mr. Julio? Bienvenido, sea usted. Gracias. Estamos pues no mejor que ayer, pero sí mejor que mañana, así que Sí, veremos qué así onda. lo veo. Ya le vi que está mucho mejor. Qué bueno entonces, Julio, que está mejor de salud. Le Sí, deseo que hombre. se No, termine de recuperar súper, súper yo sí, rápido yo sí, y yo. bienvenido. Es que yo sí estoy bien de salud. Yo nunca he dicho que estoy enfermo. Y no dijo de que estaba algo mal de Yo dije salud ayer. que ayer había estaba en el hospital, le dije, pero no le dije que por mí. Sí, es O sí, mentiroso, ya lo vi, Julio. Ni así es. sabe.
Es que ya vine bien tarde, ya casi. No me acuerdo. Ah, a mí ya le voy a mandar la captura para que vea qué es lo que me puso. No. Ni se nota que está diciendo mentira. Ya, yo. No, pero sí. Ah, ya te caché, Julio. Ya ve, no, ya ve, yo sí estoy bien. No, te veo bien recuperado ahorita. Excelente. Bien recuperadito. Ya ve. Para qué ver. Bueno, entonces, que ya está mejor, me alegro de su mejoría tan pronto. Y pues ahora vamos a ver un nuevo tema. Bueno, vamos a hacer una review de lo que vimos ayer. No sé si si vieron el video, chicos. No, picho. Ok, perfecto. Son las 3, pero solo estamos 3 conectados. Así que vamos a esperar 5 minutitos más para que se conecten los demás. A ver, voy a mandar un mensajito al grupo porque si no, se les olvida. El brócoli dijo que ya se iba a conectar, dijo. Y mira, ¿sabes cómo se llama la sección? Busca la sección, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, yo solo meto, no, no. Entre la plataforma, please, y vea la sección 4. ¿Cómo se llama la sección 4? Espera, es que apenas voy terminando la 3. Ya tiene que estar en la 4, Julito. Mire que no, ahorita, la otra semana empezamos la 5 y vamos a tener que hacer el examen final. Ah, brócoli, ya la... No, hombre, es que la 3 ya la terminó, o sea, en la... Yo no dije nada. Usted se dio cuenta solito. Con mucha más razón, vamos a hacer pedazos al brócoli. No, no diga así, pobrecito. Hello, Edgar, ¿cómo está? Buenas tardes, good afternoon. ¿Cómo me le ha ido, Edgar? Mire que nos hizo falta el día de ayer. Ahí me dijeron que si yo tomase vacaciones también, fíjese. Bien, bien, gracias, gracias. That's good to hear that. Que me alegro. Bienvenido, ¿verdad? Sea usted también. Vamos a ver quién más se puede conectar, porque ahorita son las 3 y 1 minuto. It's 1 minute past 3. And we need to be like 15 people connected, right? But we are going to wait some minutes more. Ok, bienvenido, sure. Ronnie. Good afternoon, teacher. Dígame. Allí me voy a disculpar porque no voy a poder estar en una clase de ahora completo porque tenemos un evento familiar. Miren, ya lo que puede hacer, déjelo como oyente, póngale mute a la cámara y póngale mute al micrófono para que no pierdan los 120 minutos. ¿Sí que lo ponga en on? Ajá, off. Póngalo, que no se escuche, que no se vea la cámara para que pues usted no pierda la asistencia. Acuérdese que son 120 minutos, que usted tiene que estar presente en la clase, si no le van a llamar, eso viene por qué no sí, y más siempre. Que ayer no pude conectarme. Así es, ya le vamos a jalar las orejas, que no se conectó. Ajá, José, sí. Joseph, bienvenido, Joseph. Ayer ok, ¿verdad? Teacher, entonces sí voy a hacer. Vaya, pues está bien. Thank you. You're welcome. Mire, ayer me dejaron sola, solo con 5 participantes. Bueno, 4 participantes. ¿A poco, sí? We were just 5. No, 6, ¿ok? 5 participantes porque después se conectó Eric. Eric, no lo detuvieron ayer. Eric sí se conectó. Okay. A ver cómo va ahora. Ya se va a conectar, yo a ver. Entonces usted me recomienda que la cámara la tenga encendida. Pues si usted tiene algo que hacer... Pues por el evento que usted dice que tiene, ¿verdad? Creo que es más conveniente que tengan cancelada la cámara y cancelada lo del micrófono. Porque usted puede hacer lo que usted tenga que hacer y no perder la asistencia. It's my advice, mi consejo, ¿verdad? But if you want to disconnect or if you want to go, it's your choice, ¿ok? Thank you so much. Ok, thank you. Ok. Vamos a ver, ok. Hello, hello, David. Hello, hello, Joseph. Ah, okay. David. Also, Joseph again, right? I guess I have two Joseph, right? Tengo dos José. Who else? ¿Qué más? Who else? Bueno, chicos, entonces pues vamos a empezar porque ya estamos
4 minutos pasadas las 3. It's 4 minutes past 3, so that means we are going to start with the class. But first of all, I would like to make a review about what we were discussing yesterday because you were not here. So it means you are going to get it lost if I continue with the other topics, right? So for that reason, I'm going to make a review, a short review about the topics that we were discussing yesterday, okay? Just let me open this. But first of all, I would like to pass the list, okay? Vamos a ver, let's see. Just give me some minutes to look for the list. And I'm going to ask you by your name. Just to remember that you have to say present or I'm here, teacher, when you hear your name, please. Vamos a ver, let's see donde estamos, where we are. Okay. Give me some minutes. Okay, today is Thursday 15, right? Okay, let's start, guys. Alfredo Mejía Rivera. No, Alfred. Briseida Irina Ramírez Pino. No, no sé quién es Briseida. Never connect to the meeting, right? Carlos Ernesto Mengíbar. Charlie, no. Carlos Ernesto Rosales Hernández. No, okay. David Arnoldo Sarabia Celaya. He's not here yet, right? We are going to wait some minutes more. David Eliezer Beltrán, Amaya. Aquí, teacher. Okay, David, thank you so much. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Por ahí estaba Edgardo, ¿verdad? Okay, Eric Ernesto Figueroa Rivera. Eric. Germán Armando Escobar Ramírez. Okay, Gilmar Iván Mancía Jordán. Herbert Aristides Aguión. Joana Noemí Jiménez Arevalo. José Cruz Leiva Jaimes. José Edgardo Miranda Castellón. José Erlindo López Orantes. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver, let's see. José Ernesto Choto López. José Saúl Osorio López. José Ricardo Álvarez Almerón. Julio Edgar Hernández Valencia. Kevin Ulises Hernández. Aquí, por si no soy yo. Ok, Kevin Ulises, no, Julio, ya le puse a Julio su asistencia. Mirna Yesenia Córdoba de Roa. Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Roberto Carlos Alfaro Durán. Ronnie William Peraza Portillo. Present, teacher. Thank you. Steven Emanuel Muñoz Campos. Janet Estefanía Iraeta Rosa. Present, teacher. Okay, thank you, Janet. Thank you, guys. Vaya, miren. A mí no sé si me mencionó. Nombrecito, please. José Saúl Osorio. Ok, sí. Sí, José, ya lo mencioné. Ese es el número 19, ¿ok? Perfect. Ahorita se lo pongo. José Saúl Osorio López, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Gracias. ¿Someone else that I didn't mention? Guys, ¿someone else? No? Ok, perfecto. Vamos, chicos. Es el día de ayer. Estábamos hablando acerca de lo que son los adverbios de frecuencia y también hablábamos acerca de los likes and dislikes, ¿verdad? Decíamos, what do you like? Por ejemplo, decíamos, Janet, what do you like? Ah, decía ella, me usaba las pupusas, something like this, I don't remember that, Janet. Could you remember to me, please, what you like and dislike? Chicken.
¿Qué le gusta comer, Janet? Estábamos hablando de qué nos gustaba comer, qué no nos gustaba comer, ¿se acuerda? Sí, rapidito. Sí, chicken. Ajá, I like to eat chicken, decíamos, ¿qué más? Todo, casi. I like to eat almost everything, right? Everybody, sorry. Everything, ajá. But I don't like, decíamos. El melón. Pero no me gusta el melón. Ajá, ok. I don't like melon, right? Y decíamos también a algunos les gustaba la hamburguesa, pero no les gustaba la berenjena, decían, ¿verdad? ¿Y cómo se decía berenjena en inglés? Eggplant. Se dice eggplant. Eggplant, ok. Eggplant. ¿Cómo se dice? Hello. Eggplant. Perfect. Algunos no les gustaba el garlic. ¿Qué era garlic? El ajo. El ajo, muy bien. Algo otro les gustaba la hamburguesa, los tacos. Algunos usaron pizza. Algo otros mencionaron ¿qué? Las pupusas, ¿verdad? And something like this. We were talking about food. Also, we were talking about countable and uncountable nouns. Do you remember that? What was countable and uncountable nouns? Or what were countable and uncountable nouns? Ajá. Que no se puede contar. Exactly. Uncountable nouns are the ones that we cannot count. And countable nouns are the ones that we can count. Like apples, like potatoes, like tomatoes, like onions, garlics, etc., etc., right? Carrots. And what about some examples about uncountable nouns? So what were those examples? Ajá, ¿qué no se podía contar? Milk. La leche. Ajá, what else? La miel. In English. Right. Honey. Right. Uh-huh. Sugar. Rice. Sugar. ¿Cómo? Milk. Milk, coffee, orange juice. Salt, blue water, water, uh-huh, the water, the mass, the tea, right? Coca-Cola, yes, you're right. Coca-Cola, we can count the bottle of Coca-Cola, but Coca-Cola in general is not countable, right? Like the milk, like the water, like the oil, right? The oil is not countable nouns, okay? It's uncountable. So that is why we can say some. And also we were talking about quantifiers, okay? What was the quantifiers that we were using yesterday? We were talking about some, and we were talking about any, okay? Where we are going to use the word some, or the quantifier some. ¿Cuándo lo vamos a ocupar, chicos? Can you repeat? Ajá. Any era negativo. Negativo y some es... Cuando eras positivo, question. Vaya, acordémonos que some lo podemos ocupar con contables y no contables. Pero depende de qué estamos hablando, así va a ser el significado. Puede que sea un poco, que signifique un poco, o puede ser que signifique unos pocos, right? O algunos. También decíamos que el some se ocupa para affirmative statements, right? Para oraciones positivas, ¿verdad? Y también se ocupan, el any se ocupa para preguntas y para oraciones negativas. Negativas, ok, perfecto. ¿Y qué significa any? What does any mean? Ninguno o algunos. Ninguno o ningunos, right? Okay, perfect, good, we are good, baby. Rapidito, abarcamos como tres temas y lo agarramos muy bien. Qué bueno, voy a leer. Los otros chicos, Julio y las demás, me imagino que vieron el video, right? I guess, but I'm not sure. Pero si no, ya vamos a hacerlo. También estábamos hablando, chicos, de los adverbios de frecuencia. ¿Se acuerdan de los adverbios de frecuencia? The frequency adverbs. Sí. Vale. ¿Y qué eran los frequency adverbs? A ver, ¿qué me dice? Usually. Usually. Always. Usually. Generally. Often.
Often. Never. Never. Okay. Rarely, right? Rarely. Seldom. Seldom. Okay. Pero ¿para qué ocupamos los frequency adverbs, guys? ¿Para qué los ocupamos? Para diferenciar que con qué frecuencia hacemos algo. Exactly, to express which frequency we make an activity, okay? Or we do an activity, to express, right? Para expresar qué tan seguido nosotros hacemos una actividad, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos, ajá, ¿qué es lo que usted hace siempre? Hola. Que tiene un 100% que usted lo hace todos los días y no hay ningún día que usted no lo haga. I sleep, I sleep. I always sleep at night. Right? Always sleep. Okay, yo siempre duermo en la noche o en el día. Depende, ¿verdad? Si usted lo hace en el día, pues está bien, pero eso siempre lo hace. Es el 100%. Always. Usted hace esa actividad. Eating. Ajá, I always eat. During the day, right? Durante el día. Yo siempre como durante el día, ¿verdad? Todos los días lo hace, porque si no lo hace. Ajá, si no lo hace, pues usted empieza a bajar el peso y se puede enfermar. Entonces, es una necesidad básica. Ok. También hablamos que usually se lleva a 90%, right? It's something that you do, but not all the time. Sometimes you make the contrary. For example, we say, I usually go out with my friends after work. Yo usualmente salgo con mis amigos después del trabajo, pero no lo hace siempre, sino que lo hace un 90%, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos en disminución con generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never, okay? Never means that something you never do. For example, I never eat eggplants, right? Yo nunca como berenjenas. No me gusta. I don't like that, okay? I never eat eggplants, okay? Nunca las como. No me gusta. I don't like it. I hate it, okay? Yo las odio. I hate it. Me disgusta. It's disgusting, right? Disgusting. Okay, perfect. In that way is when we are going to work with this, okay? Frequency adverbs. Y habíamos hecho, ¿verdad? Unos ejercicios. ¿Se acuerdan, verdad? Por ahí les mandé el link. ¿Lo hicieron? No. Solo Janet me mandó la captura. ¿Y quién más me la mandó? Déjenme ver. Vamos a ver. Yes, yes, yes. Vamos a ver. Let's see. Ajá. Y mire, aquí hay uno de un corazoncito y una carita, pero no sé quién es. Ah, y José Osorio también lo hizo, ¿verdad? Realizó el ejercicio y realizamos también lo de los adjectives. Hablamos de varios temas. Ajá, talking about adjectives, ¿qué era lo que hicimos? ¿O qué es lo que vamos a hacer con los adjetivos? ¿Dónde podemos encontrar los adjetivos? Para calificar cosas, tamaño. Muy bien, ellos son los que utilizamos para calificar, ¿verdad? O describir personas o cosas o lugares, ¿verdad? ¿Y en qué lugar de la oración podemos encontrar los adjetivos calificativos? Después del verbo to be, muy bien, y antes de un nombre. Muy bien, excelente. Así es. Se llevaron el 10 ahora, niños. Vale, los niños van a tener que hacer las tareas de ayer y las de ahora. ¿Ok? Vaya, entonces ahora vamos a trabajar con lo que son siempre la comida, ¿ok? Pero vamos a hacer reading. ¿Qué es reading? Lecturas, ¿ok? Vamos a abrir la plataforma, chicos. Vamos a abrir la plataforma para que podamos entrar al ejercicio. Porque ahí está el ejercicio del reading, en la plataforma donde están las tareas. Vaya. Bueno, pero antes que nada, chicos, ¿tienen alguna pregunta?
Herbert. De Rafael. Julio. ¿No? Easy, right. Bye. Ok, vamos a ver si vamos a pasar. Permítanme. Vaya, ese ayer estábamos viendo lo que es este video. Mire. Entramos a la plataforma en la tarea 4.8. Estuvimos hablando de los likes y dislikes más antes. Realizamos lo que es la tarea porque necesito que todos estén al día. No sé si los demás ya están en la sección 4, chicos. ¿No? Ok, vale. Entonces, estuvimos viendo lo que es este video en donde describe qué son los frequency adverbs y luego pues hicimos el ejercicio. La tarea no la hicimos porque no nos alcanzó el tiempo, pero lo podemos hacer. ¿Ok? No sé si gustan que realicemos las tareas hasta finalizar la sección 4 porque necesito que estén todos completos y que solo tengan la sección 5 pendientes porque en la sección 5 también va incluido el final exam, que consta de 4 partes, ¿ok? Y necesito que estemos solventes con eso, a tiempo. También recordarles, chicos, que la otra semana finalizamos el curso y no sé si ya les enviaron algún mensajito en cuanto a los papeles que se tienen que entregar para poder inscribirse en el siguiente módulo. Aún no me han mandado nada. No. Ni sabíamos que ya íbamos a terminar el curso por dos. De veras, ni se dieron cuenta que ya les había pasado la sección. No, en serio, solo la sección 5 nos corresponde ya y la estaremos revisando el día 22. El día 22 estaremos reuniéndonos para poder finalizar lo que es la sección 5. Esa semana tienen que trabajar toda la sección 5 más el final. Creo que serían poquitas tareas, porque como tienen el final también, entonces pues ahí es de estar pendiente de terminarlas. Y no se les va a olvidar hacer el examen, porque a veces solo hacemos las tareas, pero no realizamos el examen. ¿Ok? Vaya, entonces sigamos, chicos. Si gustan, puedo ponerles el video otra vez para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer. ¿Les parece? Yes. Ok, perfect. Vaya, ahorita les voy a compartir el sonido porque si no, no lo escucho. Ok, perfect. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs, and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke
cigarettes. So it means 0% at a time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%. Sometimes equals 50%. Hardly ever equals 25%. Never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we would use adverbs of frequency after the pronoun or subject. Follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast. Put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The auxiliary verb is do. After that, we have the subject, you. Then we will add ever. Next, we will add the a verb, have. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish
for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Ajá, que hablaba acerca de los frequency adverbs, cómo los vamos a ocupar, a dónde nos podemos encontrar y cómo vamos a hacer la pregunta, cómo vamos a hacer las preguntas o la forma interrogativa. ¿Con qué auxiliar vamos a hacer la forma interrogativa, chicos? Con el do and does. El do or does, ok, perfecto. Vaya, ayer dábamos ejemplos acerca de los alimentos, ¿verdad? Teníamos mucho vocabulario, hablamos también de los adjetivos calificativos, recuerden que presentamos una PowerPoint, pero ahorita nos vamos a enfocar con lo que son los frequency adverbs, porque creo que es un poquito más difícil. O si no, vamos a hacer una práctica, pero lo vamos a hacer así interactivo, aquí hablando, ¿ok? No vamos a hacer tanto de lo otro porque necesitamos pues practicar esas partes. Solamente voy a hacer unas flashcards para que nosotros pues podamos practicar. Ya, ¿okay? Caleb. Dame esa agua. Bye. Ok. Give me some minutes for while I'm making this and then we're going to start. Bye. Si yo les hago una pregunta, chicos, acerca de qué es lo que comen ustedes, ustedes cómo me van a preguntar, por ejemplo, si yo digo, Herbert, are you there? Herbert? Hi. Okay, Herbert, what do you eat in the breakfast? What do you usually eat in the breakfast? ¿Qué es lo que usted come usualmente en el desayuno, este Herbert? Sí, pero no le queda esta camisa. What do you banana. Usually? ¿Cómo? En inglés. Okay, fried bananas, ajá. Solo eso. Just bananas, beans, cream, bread, coffee. Sweet bread, get a sweet bread. Get a sweet bread, chicos. Pan dulce. Pan dulce, muy bien. ¿Qué más? Orange juice, yogurt, right? ¿Qué más? Hablábamos de las sopas, hablábamos de qué. ¿Qué más? Vaya, ok. Vaya, entonces yo les voy a dar el auxiliar y usted me va a hacer una pregunta utilizando el auxiliar más el adverbio de frecuencia. Yo les voy a poner las dos tarjetitas aquí y ustedes me van a ir haciendo ejemplos. ¿Ok? ¿Es clear? Por ejemplo, si yo les digo hazme una oración utilizando el never, solamente una oración afirmativa. Utilizando el adverbio de frecuencia never. Ronnie, could you help me, please? Ronnie, are you there? No? Okay, vaya. David, could you help me, please? David, una oración afirmativa con el adverbio de frecuencia never. Pero segunda o tercera persona, eso sí lo entendí. Cualquiera que usted quiera. Esta es una oración normal. Cuando le ponga el auxiliar es pregunta, ¿ok? Ahorita es normal. Ok, teacher. Ahí sería... I never reading a periódico, ¿cómo era, teacher?
I never read the newspaper. Ah, I never read the newspaper. Okay, yo nunca leo el periódico en las mañanas, right? I never read the newspaper in the morning. So do in I. The morning. Yo tampoco. Neither do I. Yo tampoco, okay? No se preocupe, don't worry. Okay, thank you so much. Vamos sí, con sir. Ronnie. Could you make a sentence using these frequency adverbs, please? Could be negative or could be positive. Always drink coffee for breakfast. Okay, I always drink coffee for breakfast. Good, excellent. Next, vamos a ver. Julius, open. No vine a clases, profe. No vine a clases. ¿Qué tan seguido no, toma sí. café o sí, qué tan sí. seguido este, sí, sí. come algo? I often eat pupusas in the morning. Ajá, I often eat pupusas in the morning. Good, excellent. Vamos con el siguiente. Next. Okay, Joseph López. This is for you. Sometimes. Sometimes means the 50%, right? Perdón. Sometimes. Make a sentence using the frequency adverb sometimes. A veces. Sometimes. Yeah. Well. Well, perdón. Sometimes I like to cook. Okay, sometimes I cook, right? Yo a veces cocino, okay? Sometimes I cook. Okay, perfect, good, excellent. Vamos a ver ahora. Ahora lo van a hacer, pero en forma negativa, okay? Vamos con el mismo. Sometimes. Rafael, in negative form. No, perdón, negative form. No, en forma de pregunta, perdón. Ya estoy diciendo directo. Bueno. Solo de, ¿cómo le diría? Como ya no entré en la clase, solo se, la pregunta sería a base de lo que uno hace o de lo que uno está comiendo o lo que, cualquier cosa. Ahora se puede hacerlo de cualquier cosa. Forma de pregunta sería yo, pero creería vale, yo. Hagámoslo positivo, lo voy a hacer positivo porque si no se me va a confundir. Ustedes no estuvieron en la clase, si sí, es cierto. Vale, hagámoslo positivo. I sometimes the football soccer and every day. Okay, I sometimes, but every day es siempre, ¿verdad? Entonces sería I always. Ah, no, acuérdense que sometimes es el 50%. And the morning, I sometimes play soccer. Play soccer in the morning. In the morning, muy bien. A veces juego fútbol en las mañanas. Muy bien. Entonces se me cayó el papelito. Ok, vamos con José Osorio. This is for you. Yes. Siempre positivo. Never. Positivo. Mm-hmm. I never eat fish. I never eat fish. Really, never you never eat fish, oh, Joseph? No, no como pescado. You don't like it? No, I like. No, I don't like, okay? First, I don't like. No le gusta, y menos en el desayuno como el chinito que hablábamos ayer. En el video. Okay, vamos a ver. Next, vamos a ver, déjenme ver. Janet. Afirmativa. Ajá, afirmativa.
I always take a shower. I always take a shower. Excellent. That it is. Okay, Eric. This is for you. Often. No se mira nada. No veo nada. The word often. Okay. I often do you play video games? ¿Cómo se dice? Yo ver a menudo often pues, often or seldom. Puede ser often o puede ser seldom. A menudo lavo la ropa, ¿cómo se dice? I often wash my clothes. I often wash my clothes. Wash my clothes. Wash my clothes. Okay, perfect. Often. Good. I often wash my clothes. Okay, David, this is for you, David Celaya, okay? Would you like to participate? No veo, no veo. No veo. Sometimes. Sometimes. Uh-huh. Sería... I am sometimes... very I sometimes make the dinner. Yo a veces hago la cena. I sometimes make the dinner. Okay. I sometimes make the dinner. Make the dinner. Vale, aquí no vamos a ocupar el verbo to be, chicos, porque ya tenemos un verbo, ¿verdad? Entonces solamente vamos a ocupar el sujeto, el adverbio de frecuencia más el verbo que estamos ocupando para describir la acción, ¿verdad? Y el complemento. Vaya, voy a volver a explicar lo de los frequency adverbs, guys, porque siento que como que hay algo ahí, ¿verdad? Vaya, solo den unos minutitos y ahorita les comparto. Vamos a cambiar. Los frequency adverbs son aquellos que nosotros ocupamos para describir qué tan seguido nosotros realizamos una acción. Puede ser drink coffee, en este caso, ¿verdad? Hablando de comidas, ¿verdad? Drink coffee, drink milk, eat pupusas, eat hamburgers, eat lasagna, right? Eat tacos, tortas, etcétera, etcétera, right? Y decíamos que cada adverbio de frecuencia tiene un porcentaje, el cual nos indica qué tan seguido es, ¿verdad? Si es algo que siempre hacemos, es algo que usualmente hacemos, es algo que generalmente hacemos, es algo que hacemos a veces, ¿verdad? O de vez en cuando, ¿verdad? O ocasionalmente, raramente, y también tenemos never. Y cada uno de ellos tiene, pues, su porcentaje, que always es 100%, usually is 90%, generally is 8%, often is 70%, and sometimes it's 50%, right? And occasionally have the 30%, and seldom have the 15%, rarely have the 5%, and 0% never, right? Significa nunca, raramente, a veces, ocasionalmente, a veces, ¿verdad? No tan seguido o de vez en cuando, ¿verdad? Generalmente, usualmente y siempre. Entonces decíamos que los adverbios de frecuencia siempre generalmente van en el medio de la oración, antes del verbo principal.
y tenemos la estructura que es sujeto más adverbio de frecuencia más verbo principal, ¿ok? Y tenemos unos ejemplos que decíamos, we usually go to the cinema on Saturdays. Nosotros usualmente vamos al cine los sábados, ¿ok? The verb to be, the exception, right? When we use an adverb with the verb to be, you need to be careful with the word order because the adverb of frequency comes after it, right? Not before. Tenemos también que el adverbio de frecuencia lo podemos encontrar después del verbo to be. Por ejemplo, tenemos I am always tired after work. Yo siempre estoy cansado después del trabajo. Estas son excepciones, ¿verdad? La mayoría de los casos siempre el adverbio de frecuencia siempre va después del sujeto. Pero hay algunas excepciones, ¿verdad? Y no quiero meterme mucho en esto porque si no, pues vamos a meternos más adentro y nos vamos a confundir un poco más. Lo vamos a dar así en brief. Tenemos también generally, occasionally, for example, I go to the shops on Saturday morning before they get busy, right? We go to a restaurant for a dinner. We occasionally go to a restaurant for a dinner. Nosotros ocasionalmente vamos al restaurante para cenar. Occasionally, right? Also, we have normally, I get the bus to work. Esta es la oración normal. Pero si nosotros le queremos introducir el adverbio de frecuencia, nosotros vamos a decir, I normally get the bus to work in the morning, right? Por ejemplo, si yo digo, I always eat pupusas in the morning. Yo siempre como pupusas en la mañana. Si yo digo, si yo le pregunto, David, what do you eat in the breakfast? ¿Qué es lo que como en el desayuno? Ah, usted me va a decir, I usually eat beans with cream and also fried bananas, or maybe you can say coffee, or maybe you can say milk or chocolate, right? Yo usualmente pupusas. Ajá, I normally eat pupusas, ¿verdad? Yo normalmente como pupusas, o normalmente como frijolitos licuados con plátano y cremita, ¿verdad? O queso, etcétera, etcétera. Así es como nosotros vamos a decir. Pero también los adverbios de frecuencia no solo se pueden utilizar con comidas, también se pueden utilizar con acciones que usted hace. Por ejemplo, ¿a qué hora se va usted al trabajo, David? I usually go to work at 7 o'clock. Yo usualmente me voy al trabajo a las 7 en punto, ¿verdad? Porque a veces sale un poquito más tarde, porque a veces sale un poquito más temprano, ¿verdad? No es una hora exacta, a menos que usted siempre salga a la hora exacta, a las 7:07. Entonces, en ese caso, sí va a decir, I always go to work at 7 o'clock. Yo siempre me voy a las 7 de la mañana. Pero con usted, siempre, todos los días, usted hace eso. ¿Y para ocupar la palabra general? Yo generalmente, ¿verdad? Generally tiene un 80%, ¿verdad? Que es un 10% menos que usualmente. Entonces, depende si usted, de qué tan seguido usted lo hace, ¿verdad? Entonces, así va a utilizar la palabra generally. Porque generally es menos que usually. ¿Ok? Entonces, de eso depende. De usted depende si usted lo ocupa. Si yo le digo, ¿a qué horas usted se va a las qué? ¿A las 9 de la mañana a trabajar? No, I never go to work at 9 o'clock. Bueno, yo nunca me voy a trabajar a las 9. Yo me voy a las 7 en punto. Never es para describir algo que usted nunca hace. Okay. I am going to work. 5 a.m. Uh-huh. So I always go to work at 5 a.m. Yo siempre me voy al trabajo a las 5 en punto. Y hablando de comidas, ¿verdad?
Podemos hablar de sopa, de pescado, cuestiones así, de cuestiones que a usted le gusta, que usted siempre come, que usted a veces come, que usted ocasionalmente come y así sucesivamente. Dependiendo del porcentaje de cómo usted lo hace, así va a utilizar el adverbio de frecuencia. ¿Ok? ¿Es clear? Clear. Ok, perfect. ¿Preguntas, chicos? Questions so far? No? Vale, les voy a poner otra práctica, ¿ok? Ayer hicimos una, hoy les voy a poner otras solo para terminar de afinar lo que vimos ayer y para los chicos también que se han agregado el día de ahora. ¿Ok? Solo denme unos minutitos y ya se las presento. Se las voy a enviar al grupo de WhatsApp y vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a hacer la lectura, porque en este caso creo que es una reading. Ok, perfecto. Vamos a ver, let's see. Bueno, vamos a ver primero la siguiente. Pero es que si les dejo esto a los chicos, no, bueno, voy a hacerlo así, tal vez. Permítanme que voy a abrir el grupo de WhatsApp. No quiero ver esta cosa. Oh, sí. Vamos a ver. Ok. Bueno, les voy a mandar el link ahí. Entremos, please, y les voy a mostrar qué es lo que vamos a ver. Vale, mire, este día tenemos lo que es una reading. Esto es básico, ¿verdad? Acuérdense de que no están rebuscados. ¿Se acuerdan de Barcinson? Vale, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer la lectura y luego vamos a contestar las preguntas que están acá haciendo clic en la flechita y viendo la respuesta si es true o if it is false. Si es verdadera o es falsa a lo que dice acá. Y usted lo va a comparar según lo que usted ha leído en la read. ¿Ok? ¿Es clear? And the following said, read the text and answer the statement below. Pay attention to the adverbs and expressions of frequency. Pon atención a los adverbios y expresiones de frecuencia. Dice, se los voy a leer, okay? I get up at 7 o'clock in the morning every day. Then I usually take a quick shower and I always brush my teeth. After that, I have a huge breakfast prepared by my mother. I always eat as fast as I can because Homer sometimes steals our food. Once we have finished with our breakfast, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. Once I am there, I greet my best friend Milhouse. And we always start bothering our principal Skinner. He is so much fun. Although it seems that he hates me. It is not true because he loves me. Actually, without me, he will be nothing. I always walk on my way home, actually. I never miss one day without walking and skating. I go to skating around the town 4 times a week. And twice a week, I practice other things. Like, for instance, make some jokes to Homer. He is a perfect person who you can make fun of. He never learns when you make him a joke. He can fall in a joke more than 3 times. But you have to be careful because when he gets angry, he can destroy and attack everyone who is near him. So you always have to run off the course slow
in the process. Okay, so here you have a frequency adverb and you are going to tell me what is the reading about. ¿De qué se trata la lectura, chicos? ¿Qué entendieron de la lectura? Es la rutina de él, a qué hora se levanta, qué hora se va por el bus. Es la rutina de Bart Simpson, ¿verdad? Y dice que usualmente se toma una ducha rapidito, ¿verdad? Se cepilla los dientes y después de eso, ¿qué hace? Desayuna un gran desayuno, a huge breakfast, ¿verdad? Un preparado por su madre. Exactly. Ajá. ¿Y qué más hace? What else? Y todo el tiempo come rápido. Y come rápido, ajá. Ajá. ¿Y qué más hace él? Dice que my sister usa sometimes from the couch to school, o sea, como que si va corriendo alcanzar a la escuela. Alcanzar el bus, ¿verdad? Salen corriendo con Lisa a alcanzar el bus. Y también, ¿qué más hacen en el bus y cuando llegan a la casa? A la casa, a la escuela, perdón. Dice, I'm there, my friend. Dice que se encuentra con el amigo, con my friend. The meal house. Y todo el tiempo están listos. ¿Están? Están potring, creo que es broma. Molestando. ¿A quién? Molestando a Skinner. A Skinner, que es el director. Ajá. Sí, ¿y qué más? What else? Él es divertido. Ajá. Yeah. Ajá. He's so much fun. Al Tom. Y él lo odia, él, algo así dice. Ajá, él dice que lo odia, pero no es verdad, dice, él me ama, dice. It's true, because he loves. En la actualidad, without me... En realidad, él no puede vivir sin mí, dice, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? Dice que todo el tiempo camina, siempre camina la casa. Para hacer la casa en la actualidad y nunca falta de caminar y patinar, ¿verdad? Ajá, skate. Que when I got skating around, siempre va rodando algo así. Ajá, siempre va patinando al pueblo como unas principal. 4 veces a la semana. Ajá, y practica otras cosas, right? Las cosas que le gusta. Otra cosa que le gusta, dice. Ajá. De la semana. Ok, perfect. Good, excellent. Vaya, ahora respondamos las preguntas. Vamos a ver, vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Después les voy a poner el ejercicio que les puse a los demás el día de ayer para que ustedes lo realicen también. Ok, answer the sentences with true or false. Vamos a ver si son verdaderas o falsas. Bart gets up at 7:20 a.m., ¿ok? Se levanta a las 7:20 de la mañana. True or false? False. Ok, ¿a qué hora se levanta Bart? Get up at 7 o'clock. Okay, he gets up at 7 o'clock. Okay, perfect. Yes. He takes a shower after brushing his teeth. True or false? True. Yes. Él toma un baño después de cepillarse sus dientes. Yes, I brush my teeth. Yes. Shower. Vamos a ver. He takes a shower after brush. Okay, then I usually take a quick shower and I always brush my teeth. It's true or false? Porque aquí dice, él siempre se baña y después de cepillarse los dientes. Es false. Es falso. Okay, false or true? False. Okay, perfect. Vamos a ver.
Also. He almost never eats fast. Él casi no come rápido. It's true or false? Yo siempre dice false. False, ¿verdad? Porque él come rápido los grandes desayunos que le prepara siempre la mamá. Siempre todo come rápido. Okay. So, number four. Bart and Lisa sell the rum to catch the bus. The bus is called school, perdón. True. It's true or false? True. True. Okay, true. ¿Qué más? Homer never steals the food the children. False. False. Okay. No menciona Homer. So it is. Homer never steals. Homer never steals the food of his children. Dice, Homero nunca roba la comida de sus niños. True or false? It's false. True. Es false. ¿Por qué? Porque siempre le roban la comida si ellos se distraen, ¿verdad? Entonces es falso. Porque dice, Homero never, nunca les roba la comida. Entonces es falso, porque sí les roba la comida. Entonces es false. Skinner is the best friends of Bart. False. True or false? False, right? Bart always catches the bus on his way home. False. False, porque siempre false se va en patineta. Caminando. Bart practices other things like bothering people 3 times a week. True or false? True. No, it's false. It is false, right? Oh, false. False? Let's see. Sí. Vamos a ver. I practice other things like I bring my best friends Milhouse and he and we always start bothering our principal Skinner. He is so much fun, also he seems that he hates me. Él me odia, pero no es verdad. Entonces es falso porque le dice 3 veces a la semana, no se sabe, siempre lo molesta. Homero is an easygoing person, he never gets angry. Es Homero es una persona llevadera, nunca se enoja. True or false? Nunca tiene hambre. False. False. Vamos a ver false. Si nos salen todas buenas. Todas salieron false. Vamos a ver, where is the bottom? Okay. 8 de 10 me salió a mi teacher. Okay. Yo creo que será. Yo no me pude meter a la aplicación porque me saca de Zoom. Ah, okay. He takes a shower after brushing his teeth. So it means it's true, right? Bart and Lisa sell the rum to catch the bus. It's false. Bart and Lisa sell the rum to catch. Perfect. Vaya, vamos, ahora voy a mandarles la otra. Porque los que no vinieron a la clase, no hicieron la de ayer. Va a ser un poco más fácil, ¿ok? Los que ya la hicieron, pues no la vamos a hacer. Pero los que no me la entregaron ayer, sí. Please. Hoy sí, lo vamos a hacer con más tiempito. Vaya, ahí está. Ese sí, mándenme la captura, please. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Vaya, permíteme, ahorita. Es que a mí siempre me saca de Zoom si intento entrar en otro lado, en otra aplicación, otra pantalla, me saca de Zoom. Bueno, entonces si gusta, después me puede enviar la captura y finalizar la clase. Vaya, aquí qué es lo que vamos a hacer. Miren, acá les ayuda poniéndole color a los de solos, a los de frecuencia. Always es el color verde, usually es el amarillo, often es el naranja, sometimes es el café. ¿Qué? Color, ¿qué? Café. Salmón. Naranja. Y este never es el rojo, ¿ok? Esta es pista para ustedes. Luego vamos a completar, right? The sentences using the color that you have here. ¿Cuál es el que tiene el color amarillo, perdón, o naranja, que equivale al 75%? It's always, usually, often, or sometimes, or never. Well, let's see. Often, let's see. Often. So that means you are going to choose the option. Often. And it says, I often play the guitar at home. Yo, usualmente, o a veces, ¿verdad? De vez en cuando, yo toco la guitarra en mi casa.
Okay. And here we have the red one. She never. What? She never. Never watches TV before sleeping. And so on. Y así lo van a ir haciendo. Okay. Sometimes. Sometimes. Luego ustedes van a ir al crucigrama. O sea, aquí me van a encontrar los cinco adverbios de frecuencia que vimos ahí arriba. Solo me va a señalar las palabritas por aquí, ¿verdad? Y me va a indicar dónde están. Ahí está. Luego vamos con la tercera parte, que es reordenar las oraciones que usted tiene acá. ¿Cómo lo va a hacer? Solo va a mover acá. Miren, clic, 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 clic. Acuérdense que el adverbio de frecuencia en la mayoría de los casos siempre va después del sujeto. Y cada una oración comienza con una capital letter. ¿Qué quiere decir capital letter? Una letra mayúscula. ¿Ok? Luego vamos a la parte 4. Y vamos a utilizar siempre la imagen que tenemos acá, el color del adverbio de frecuencia, más el vocabulario que tenemos en esta cajita. Y aquí ya tachamos play tense. I often play tense. Play tense es su pista y también eso es lo que les va a decir qué adverbio de frecuencia usted va a utilizar. Acá tenemos el color rojo. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia que pertenece al color rojo? Never. 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 Entonces, I never. I never. ¿Qué significa eso? Música. Ajá. Me imagino escuchar música. I never. Listen to music. Exactly. Okay, I never listen to music, right? Yo nunca escucho música. Así vamos a ir armando las oraciones. Y luego, pues, le han terminado, me mandan la captura con su nombre y ya. Okay, teacher. Perfect, go ahead. Este es el ejercicio que les puse ayer, ¿verdad? Sí, este es. Sí, lo vi en el chat. I never... Esa es la canción de... Me quiero ver... No me acuerdo. I don't remember, right? The Justin Bieber. Ah, Justin Bieber, okay. At night. Ay, no se pega esta letra. Quiero ver. Póngalo así pegadito a la que antes de empezar el espacio en blanco para que le quede el cabello. Oh, I never. Listen to music. Listen. I never listen to music. Para mientras hacen eso, chicos, les voy a poner la asistencia a los que acaban de entrar. Bueno, los que entraron despuesito. Solo me dicen a quién no han mencionado o quiénes acaban de entrar para yo ubicarles la asistencia. Okay. David, Eliezer, sí, acá está. David Arnoldo, sí, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a ver quién más. Carlos Ernesto Rosales Hernández. Carlos Ernesto Mengíbar Mengíbar. Present. Carlos Ernesto. Present. Ok, thank you so much. Vamos a ver quién más. Eric Ernesto Figueroa Rivera. Present. Thank you. Germán Armando Escobar Ramírez. Present. Thank you, Germán. Gilmar Iván Mancía Jordán. No, okay. Herbert Aristides Aguillón. Por ahí creo que estaba, ¿verdad? Present. Okay, Herbert, thank you so much. Joana Noemi Jiménez Arevalo. Present. Okay, thank you, Joana. José Cruz Leiva Jaimes. No, José Edgardo Miranda Castellón. José Edgardo. Edgardo, ¿será que vino? No. Creo que sí, ¿verdad? ¿Quién es Edgardo Casero? Bueno. José Ernesto Choto López.
José Ricardo Álvarez Salmerón. José Ricardo. Ay, suena. Julio. Julio Edgar Hernández Valencia. Por ahí estaba Julio, ¿verdad? Kevin Ulises Hernández. Aquí estoy, pero estoy ocupado haciendo eso. Ok, claro. Thank you so much. Kevin Ulises Hernández Hernández. Kevin. No, come on. Mirna Yesenia Córdoba de Roa. Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Rafael. Ok, thank you, Rafael. ¿Qué más? Roberto Carlos Alfaro Durán. Vamos a ver, Steven Emanuel Muñoz Campos. Ok, Steven. Ronnie William Peraza Portillo. Por ahí estaba Ronnie. Ok, perfecto. Vamos a ver. Creo que son todos. ¿A quién no mencioné? A mí, Esaú, José Osorio. Ok, José, ahorita. José. José Esaú Osorio López, ¿verdad? Aquí estoy, yes. Teacher. El teléfono colapsa, pero no lo logro responder. Nombrecito, please. Ronnie. Ok, Ronnie. Sí, a usted ya se lo puso. Usted también ya la tiene en la asistencia, José Saúl. ¿A quién más no mencioné, chicos? Ay, me equivoqué. Alfredo Mejía. Wilfredo. Okay. I always swimming. Alfredo, ¿verdad? Correcto. Ay, Wilfredo, te estoy diciendo. Alfredo. Teacher, ¿qué dijo que íbamos a hacer en la sopa de letras? Ahí solo tiene que darle, le tiene que dar, seleccionar al cuadrito para que se le vaya marcando con color. ¿Azul o morado? ¿Cómo se le gusta? ¿Y en la parte de abajo? Ordenar la secuencia. Ajá, ordenar la estructura en el orden adecuado. Por ejemplo, tiene que mover, bla, 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 así se va a decidir. Acuérdense que la oración siempre comienza con una capital letter y termina con un punto. Eso es una cosa para pero en la sopa de letras vamos a buscar. Ajá, va a buscar los adverbios de frecuencia, que son estos cinco de acá. Often, never. Para moverla, solo le va a dar aquí clic en el. Para borrar la selección. Solo le vuelve a dar clic. Ok, Joseph Esaú Osorio, thank you, excelente. Vamos, José Osorio, excelente también. David Eliezer Beltrán, excelente. 9 of 10, good, excellent job, guys. Vamos a ver, who else? Vamos. Teacher, y esas son, ¿cómo se dice? Nota. Es práctica, siempre se evalúa, ¿verdad? Se toma como la participación en clase. Ok. La que cuenta, en realidad cuenta, son las de la plataforma. Acuérdense que siempre le tienen que dar enviar, porque si usted no le da enviar, siempre no le va a tomar como realizada la tarea. Acuérdense que para la otra semana tenemos toda la sección 5 y tenemos lo que es el final exam. La sección 5 está difícil, teacher. Really? Yeah. Bueno, vamos a echarle un vistazo, pero necesitamos terminar la 4. Okay. Ya estuvo. Vale, ok, perfecto. Vamos a dejar de compartir. ¿Me la envían al WhatsApp, please? Cuando ¿La captura de la pantalla? Sí. Permitar. Sí. Carlos Ernesto Menjiva, no pienso que está.
Okay, perfect. Vamos a ver qué más señor Ronnie. Okay, excelente, Ronnie. 10 of 10. Good, excellent. That is. Okay, let's see. Teacher. Dígame. Dice que este me saca de la del Zoom si le puedo enviar después la tarea. Sí, sí, sí. Puede enviármela después, no se preocupen. Pues, ok, Ronnie, excelente, Ronnie. A mí no me deja tomar captura la. Okay, Julius. Bueno, cuando no les deja tomar captura así con la computadora, usted lo que puede hacer solamente tomar la fotografía, ¿verdad? Con el celular me envía la fotografía y su nombre ya. Y lo vamos a tomar. Sí, yo en el celular tomo la clase, pero no me dice que la aplicación no deja. Esta aplicación no permite tomar capturas de pantalla. Ah, entonces no hay ningún problema, no se preocupe. Voy a buscar la manera como. Ajá. ¿Cómo enviármela? Sí, correcto. Ah, ya sé cómo lo voy a hacer. Lo voy a intentar hacer con con la grabadora de pantalla. Ok, thank you so much. Okay, vamos a ver, let's see. Así la. A mí no me deja tirar la captura tampoco el teléfono. Intenta tomar el video, así lo acabo de hacer yo y sí, me ni el video tampoco. De verdad no. No me deja, no sé por qué. Vale, entonces así dejémoslo. No, porque no si no está tomar captura, dice de... Si no está en la computadora, pues ni modo, ¿verdad? Porque en el mismo teléfono, si no les permite tomar captura, entonces no se puede. Pero la realizaron. El punto es que realicen las prácticas. Ya me la agarré. Para que usted pueda hacerlo. Ok, perfect. Ahorita se la mando, de hecho. Vamos a ver. No me ha dejado esa cuestión. Pues, por favor. Okay, never mind. Vamos a ver. Vamos a ver. Let's see. David, excelente, David. This is a video, right? Okay, perfect. Good. Yes. 8 of 10, also, right? ¿Y quién es ese? Déjenme ver. David Zelaya. Okay. David, no, eso es de Germán. Ok, perfect. Also, 10 of 10. Ok, thank you. Rafael. Joanna, thank you so much. Ok, thank you so much. 10 of 10. Excellent. Vaya. La mayoría la terminó, sí, ¿verdad? Vaya, entonces vamos a pasar a lo que es la plataforma. Vamos a seguir con lo que es las tareas para terminar la sección 4, para que nos quede solamente la sección 5 para la próxima semana. Quiero dejar eso ya listo, porque si no nos vamos a atrasar. Y la otra semana tienen el final exam. Vamos a ver quién me lo envió. No sé de quién es, de esas pelotitas que salen así, I don't know who is. Okay, just give me the name, please. But it's 8 of 10. Good, excellent, great. That's good, guys. But esto les sirve como práctica para pasar luego a la tarea y que no se les dificulte ubicar los adverbios de frecuencia, okay?
Por ejemplo, tenemos unscramble the sentences, write each sentences in the correct order. Instrucciones, ¿verdad? Dice, describe o reorganiza las oraciones y escribe cada oración en su orden correcto. Vale, tenemos acá, tenemos la palabra entre plecas, ¿verdad? Con las cuales usted va a realizar, a escribir la oración en la forma correcta. Acuérdense que la oración siempre comienza con una mayúscula o un sujeto, ¿ok? Y luego tiene el adverbio de frecuencia, que es I hardly ever. I hardly ever. Yo raramente, ¿verdad? Raramente. ¿Qué? Eat snacks. Snacks at work. ¿Qué? Yo raramente como refrigerios en el trabajo, ¿verdad? ¿Ok? Number two, ¿quién me ayuda con la número dos? Dice, I sometimes. Vaya, les doy el control de la pantalla y me la escriben. ¿Les parece? What? Volunteers. Vaya, okay. Le voy a dar el control de la pantalla y usted me escribe la oración ahí. Hoy. Vamos a ver. Pero yo soy desde el teléfono, teacher. No importa, David. Vaya, intentémoslo. Escríbame la número dos. Vaya, ahí lo vamos a poner. Vaya, recuerde que la oración siempre debe comenzar con una mayúscula, David. Si no, no se la va a tomar como buena. Ah, ok. Ok. ¿Me puede ayudar con poner la Y ahí? Porque no puedo. Vaya, ok. Ahorita. Ok, go ahead. Sigue. Ay, perdón. Déjame. No me deja escribir el controlito. Sometimes, yeah, sometimes. Sometimes. Eat. Pasta. Eat pasta. Fork. Que no sé. For dinner, cookies. Exactly. Yo a veces como pasta en la noche. En la cena, ¿ok? Para la cena o... Dinner. Ay, me faltó algo, teacher. No le puse el espacio al for y el dinner. Ok, ahorita se lo ponemos. Ok, perfect. Thank you so much. Vaya, ahora le voy a dar el control a... Let me see. Ok, Janet, le voy a dar el control, Janet. Me hace la número dos, please. Vamos a ver. Janet, where is Janet? Okay, Janet, you have the control. You are going to make this one, okay? Go ahead. Recuerde que siempre vamos a comenzar con una mayúscula, Janet. Muy bien. Exacto. That is. Okay, let's send it. Just three, okay? Son solo tres oraciones. Vamos a ver. Ahora del enviar, o le doy yo. Okay.
Va, en esta nos faltó algo, chicos. De, let me check. Vamos a ver. Sometimes. I sometimes eat pasta for dinner. Creo que nos un espacio de ser. No. O será el punto. Vamos a ver. Let's see. With the poem. Vamos a ver. No. Hay algún espacio por acá. La R, como que le hace falta no. Dinner. Dinner. Ah, la sí. La R le falta. You're right. I sometimes. Dinner, ok. Vamos a ver. Ok, perfect. Good, excellent. Vaya, vamos con la siguiente tarea, chicos. Vamos a ver. Ve acá. Ok. Vamos a ver, dice, ahora tenemos, miren esta lectura. Vamos a leer primero lo que son las lecturas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice cada uno de los cuadritos en colores? Y luego vamos a contestar las preguntas. Pero quiero, necesito ayuda, ¿ok? Necesito que voluntarios me lean la primera, la que está en celeste. Dice, some Chinese people eat... No sé qué es esa palabra, teacher. Tangerines son las mandarinas. Around food and digging, okay, like yields. Okay, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round foods and begin the game like yields, right? Vaya, dice, eating for good luck. ¿Ustedes people. Consideran que hay alguna comida que trae la buena suerte? No. Por ejemplo, comer uvas en diciembre, comer la rosca de reyes. Ajá. Son como culturas, no creo... son creencias. They are beliefs. Yo no creo en eso. You don't believe in that. It says, on New Year's Day, many people eat special food for a good look in the new year. For example, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Las mandarinas son redondas. It says, tangerines, round food, and begin the game. You say. Es como que un finalizar algo y comenzar algo nuevo. Como los años. Entonces es como que usted esté haciendo aquí lo del ritual de las uvas. Porque aquí generalmente en El Salvador hacen lo de las 12 uvas, ¿verdad? A medianoche, 31 de diciembre. Entonces es como que usted esté haciendo esto, pero ellos lo hacen con las tangerines. Al igual que esta parte de acá, ¿verdad? ¿Quién me lee la número 2? Who is number two? It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet new year. ¿Qué es Jewish? Es una costumbre de qué? Para un dulce año nuevo, algo así decía. Es como una costumbre de algún lugar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, let's see. Jewish, ok, let me see. Vamos a ver qué significa Jewish, porque creo que es un nombre de algún lugar. Okay. Algo así parece, Jewish custom, una costumbre. Porque las costumbres de ese, ¿verdad? De ese lugar, ok. Vaya. Entonces, Jewish relative associated with aid, not Jewish people, ok. No tiene, entonces es un nombre de un lugar. Ok, entonces dice que ellos comen manzanas con miel, ¿verdad? Para nuevo año. Vaya, imagínense, en este lugar no comen mandarinas, no comen uvas, sino que comen manzanas con miel. Al igual que acá, miren, en Grecia, ¿verdad? En Greek. ¿Qué dice David? ¿Podría leerme acá? ¿Cuál de los dos? Ajá. ¿Cuál de los dos?
This one, number three, please. David Eliezer o David Zelaya. Ah, David Zelaya. Es que tengo dos David, I forgot that. La costumbre. The costumbre. This great eats. Ajá, great, great eats. En Grecia comen. Great eats. Ese es el nombre del pan, así como lo lee. Basilopitra. Ajá, basilopita, bread. Bread white, a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck, the four for luck and money in the new year. Vale, esta es como la rosca de reyes, ¿verdad? Lo único que acá es como una trenza, ¿verdad? En el cual ellos introducen una moneda, ¿verdad? Dentro del pan y todos quieren el pedazo donde está la moneda y la buscan, ¿verdad? Para que les traiga buena suerte en el año nuevo, ajá. Entonces son costumbres, al igual que acá. Miren, in Spain, in some Latin American countries, que son los, somos nosotros, ¿verdad? People eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. Quiere decir que nosotros comemos una uva, ¿verdad? Por cada mes del año, en el cual pues pedimos un deseo. En el otro es en New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cake for strength in the new year. ¿Okay? Ellos comen el pastel de arroz, ¿ok? Para más que suerte en el nuevo año. Al igual que en some American from southern states, los estados del sur, ¿verdad? Black eyes peas, right? And rice with the color greens and black eyes peas are like coins, right? And the greens are like dollars. Ellos comen frijoles, ¿ok? Frijoles negros y frijoles, ¿qué? Frijoles verdes, que representan, los verdes representan los dólares y los negritos, ¿verdad? Representan las monedas, ¿ok? Entonces ellos hacen como ese ritual, ¿verdad? En el cual ellos comen eso. Ok, vaya, vamos a responder las preguntas. Dice, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are what? Wrong, sweet, or acid? Wrong. They are wrong, right? Ok, son around. Redondas. Number two. Who's the number two? Honey. Okay, so honey. Oh. Jewish people eat apples with honey. Okay, muy bien, excelente, con miel. Number three. Helma, could you tell me number three? Greeks eat basilopita, right? Bread with white. A coin. Muy bien. Con una moneda adentro. Muy bien. Number four, guys. In Spain, okay. People eat 25 grapes for good luck in the new year. En España, en algunos países de Latinoamérica, ¿verdad? Comen las 12 uvas para la buena suerte en el año nuevo, ¿ok? Number five. The Japanese eat what? Rice cake. El pastel de arroz, ¿verdad? In the new year. Number six. Some Americans eat black eyed peas, right? Como el nombre del grupo, ¿verdad? Black eyed peas. Ajá. Coins. Dollars. Black eyed peas are like? Coins. Coins, right? Coins. Okay. Coins. Or black eyed peas are like money also, right? Because the greens represents the dollars and the blacks represents the coins, right? Okay, let's see. Okay, perfect, miren. Estamos bien. Podemos leer ya. Okay, next. Vamos a la siguiente. Ok, knowledge, guys. Vamos a ver, yo sé que están cansaditos, pero es necesario que ustedes avancen, chicos. Si no... El examen final, ¿no? Vamos a ver si estás. Ah, ya lo hicimos, ¿verdad?
Yes, esa es la última, teacher. Te ayuda a las 5. This is the last one. Yes. Bueno, ok, tenemos la número 5, guys, pero esta creo que la vamos a dejar para después. Okay. ¿La continuamos? No sé, teacher. You don't know? Oh, we can practice. Estamos a tiempo todavía. Tenemos practice. No, no sé, teacher. Vale, vamos a esta última entonces. Pero primero vamos a ver el video. ¿Ok? Ok. Vale, okay, perfect. Sport and seasons. Do you remember the seasons? What are the seasons that we have? Season. Fight. Spring. Fall. Summer. Sport. And what? And winter, ¿verdad? Cuatro estaciones del año. Cuatro estaciones del año. Ajá. Spring. Summer. Winter. And... what was the summer. Other one? Summer, okay, perfect. So, and sports, you already know what is sport. Football, soccer, tennis, basketball, golf, right? Also, what was the other one? Baseball. Baseball, okay. So, those are some sports that we have. Hi, everyone. In this class, you'll learn. Yes. Okay, perfect. Vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, perfect. So let's talk about what we do in each season. What you usually do in each season. ¿Qué lo que tenemos en las estaciones del año? ¿Qué estaciones del año tenemos acá en El Salvador? In El Salvador. Invierno y verano. Invierno y verano. Solo invierno y verano. That is winter and summer. And summer. Summer. Okay. So what do you do in each season that we have here? For example, what do you do in summer? What do you do in winter? What kind of activities do you usually do? For example, in summer, we tend to go to the beach, right? Nosotros tenemos a ir a la playa, right? ¿Qué más? What else? Football. I play football. Uh-huh. What else? Do you play basketball? Eating cocktails. Swimming también. Uh-huh. You go to swimming. Okay. Because it's hot, right? Yes. Okay. What else, guys? ¿Qué es lo que hace usted en el verano? A ver. Do you rest a lot? ¿Descansan mucho? Yes, I am to beach. Uh-huh. Do you pass time with your family? Yes. Ajá, also, what else? Vaya, pero solo David me está hablando.
Acuérdense que ustedes tienen que practicar el speaking, si no, no me van a desarrollar la fluency. Ok, vamos, Rafael. What do you do in summer? In summer, no sé qué decir. Oh, how do you say? No sé qué decir. I don't know what I can say. Si no me lo dice en inglés, no se lo voy a volver, ahí le voy a estar preguntando, ¿ok? I am dinner and family. Ajá. I have dinner in family, right? Every night. Ajá. ¿Qué más? What else? ¿Qué más, chicos? I watch movies. Okay, I watch movies with my family and also alone. Okay, perfect. Yes. What do you do in summer, Janet? I go on the shopping. Okay, you go to the shopping with your family? With my daughter. Ah, okay, with your daughter. Okay, do you buy a swimming suit? ¿Se compra traje de baño, Janet? No. Nice. Mira, ahí le da risa. Ajá. ¿Compra su traje de baño en summer? ¿Yes or not? No. No va a haber traje de baño a la playa. Para los chicos, el swimming suit es una calzoneta. No compran el triquini. Mira, ahí le da risa, chiquita. Vamos, niños, alérense. Come on, you are like this right now. Viéndose, please, raise your energy. Se han desvelado. Teacher. Ajá. I eat ice cream. Okay, you eat ice cream. Muy bien. Come. In the summer, is sleeping in the hammock. Ajá, I sleep in a hammock. Hammock, okay, hamaca, hammock. What else? Do you take a nap? Do you take a nap? ¿Se toman una siesta? Sometimes, right? Sometimes I take a nap. Okay, perfect, good, excellent. What do you do in summer, Julio? Te veo bien calladito, ¿ya? I'm working. Anda callado, Julio. Sí, anda. In the summer, I work. You work? Bye. Really? But it's no vacation for me. There is no vacation, but you work on what? ¿En qué trabaja? Siempre en nada. In the fabric, sí, en la fábrica. Ah, okay. No, so always nada, in the factory, right? The vacation is only in December. Ah, so you don't know, don't have vacations en verano, no en, en invierno, Julio. No. On holidays, no. Right? The one doesn't know. Yes, and holidays only vacation for. On December. Yes. Okay, perfect, good. So, anyway, so no right? Vacation in summer. Pero no va a la playa, no se le escapa un día a la playa, Julio. I don't like. You don't, that is why. Okay, perfect. I don't say anything. No digo nada, okay. I don't like. You don't like. More people. He's showering un charco. So you have your personal swimming pool, right? Tiene su piscina personal, right? No, I get it. No, it's true. La pila tiene personal. ¿Eh? No, Rafael, no, es a Julio. Vaya, mire, no, es cierto, ¿verdad? Generalmente en las fiestas hay conglomeración de personas. Pero de vez en cuando usted se puede dar una escapadita, ¿verdad? Algún día libre. En la discoteca. Maybe, right? On holidays or summer, right? I go to the discotheque or I go to the dancing, right? I go to dancing, voy a bailar, or I go out with my friends. I drink Coca-Cola very, very cool. Okay, I drink water. I drink water also, right? Water. Sí. No me voy a confundir agua con water. No alcoholic drinks, okay? Alcoholic drinks. Son bebidas alcohólicas, okay?
alcoholic drinks. Maybe you drink something else, right? No, okay. De water Fanta. Vaya, okay, Herbert, ¿qué es lo que hace en summer? What do you do in summer? Lo veo bien calladito. Voy a empezar a preguntar para que me hable. I don't hear you, Herbert. Activate your microphone, please. I'm going fishing. Ah, okay. You go to fish. Okay, you go to fish. Okay. Pescar. You practice fishing, right? Muy bien. Excelente. Who else? ¿Qué más? Ronnie, what do you do in summer? In the summer, I play soccer with my friends. Also, I play video games. You play video games and you go to play soccer with your friends. Okay, perfect. So, like your day off, right? Jose Lopez, what do you do in summer? In summer, go for a room. Hey, you go to? In summer, go for a room. Ah, okay, you go to a run, or you run, okay, you run every day. Usted corre todos los días en sus vacaciones. Yes. Okay, perfect, good, excellent. Y usted, Germán, ¿qué es lo que hace? What do you do in summer? In the summer, stay at home. Just stay at home, resting. Okay, perfect, you rest a lot, okay, perfect, good. Vamos a ver, Carlos Ernesto, David, no, David. Alfredo Mejía, no me ha dicho nada, Alfredo. Someone else? Carlos Ernesto, ajá, are you there? Hi. Okay, what do you do in summer? I and my family go to visit at the grandmother's house. Okay, ajá. You go to visit your grandma, okay? Or your granny, right? Yeah. Just that. Solo eso. Yes, just that. Okay, perfect. David, what do you do in summer? Eliezer? Sometimes I go to, me gusta salir, no sé, no me acuerdo. I go out. Mm-hmm. I go out. I watch a movie, I listen to music every day. Okay, and you go out with your friends? Or do you go out alone? My friends or my girlfriend. 45. Oh, okay. Exercise 4. Listening. Ooh, what are you? It has just one room. ¿Qué están haciendo? Jeez, okay, yes, thank you so much. Okay, Alfredo, you are the last one. Alfredo, are you there? Yo lo mismo que dijo un compañero por ahí. I go you go to what? On the dog. Que amarren los perros. You go out. With your friends? Yo, lo mismo. Lo mismo. Había pensado, I go fishing with friends. Okay, you go fishing with your friends. Muy bien, que pero nada más, no descansa, no come algo, no cocina. Traten de extenderse, decir lo más que puedan, chicos, para que ustedes pues, practiquen y se les suelte, ¿verdad? La fluidez. Acuérdense que eso es speaking. Es módulo 2 y en el módulo 2 usted ya tiene que tener más fluidez. Okay? So that is why we practice, we make discussion, right? And we make readings in order you can develop the fluency. Okay? Así que hablemos. Desde que están cansaditos, tal vez han tenido turno otra vez. One more time. ¿Se han desvelado? Yes. Yes. Solo Rafa. ¿Y quién más? Andrés. Pero que Rafa le manda. Sí, Julio.
¿O les ha sobrado sueño de ayer? Everybody, yes I do. Yes. Yes. Está su ayer, Rafa. Ah, okay. Vaya, no, entonces it's a liar, right? Es una mentira, Rafa, ok. Bueno, entonces le puedo hacer una adivinanza. Ya vas a ver, la empresa, ya, ¿verdad que todos se queman? De los pies. No hay sol ahorita, Chicho. Vale, entonces, los dejo en paz y me dicen qué es esto. I'm like beautiful and small and sometimes wear pink on green as well. Eat me carefully. I have some tiny nuts in the what I am. Sorry. Una ardilla. No. This is a riddle. No. Una adivinanza. Que es, I'm black and beautiful and small. I sometimes wear pink and green as well. Eat me carefully. I have some tiny nuts in me. What I am. What am I? La cosa. ¿Qué soy? A ver quién adivina. Si adivina, lo despacho rapidito. Ah, dice que es negro, es un oso. Es un oso. Pequeño. Un oso. No. A veces, a veces wear a pink, o a veces es rosado o es verde. Miren, Edgardo solo se ríe. Uh-huh. What it is? Can you guess? Un camaleón. No. Do you give up? Teacher, is it a fruit? Is a fruit or no? Yes, it is a fruit. Is it a fruit? No. Great. Who say that? Grapes. Okay, grapes. Yes, grapes. You're right. Grapes. I'm black and beautiful and small. Sometimes wear pink, sometimes wear green as well, right? Eat me carefully because I have some tiny nuts in me. What I am, what am I? Okay, tiny nuts como semillitas, ¿verdad? A veces está rosadita, a veces está hay uvas verdes, ¿verdad? Y a veces están como hasta moraditas, como oscuras. Por eso es que les dicen rosadas. Sí, a veces se tornan como rosadas, sí. No. Cuando están tiernas, más tiernitas. La uva blanca. No. 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 Fíjense, a ver. La rosada. La nona. La rosada. La nona. Sí. Se mamó. ¿Y cómo sabes que está rosada? ¿Y cómo sabes que está rosada? Porque ¿quién define los colores? Hay blancas y rosadas. Porque está reventada. Sí, está reventada. Cuando se raja. Porque hay rosada y blanca. Sí, así es. Pero le digo, ¿cómo se piensa que está rosada cuando está reventada? Pero nunca está rosado. Cuando ya está cuando ya está madura, está abiertita. Rosadita. Vaya, para que vea. Ahí es donde uno ve. Por eso, cuando está reventada, lo que digo. No, tampoco. Ay, yo le voy a decir una adivinanza, teacher. Vaya, yo le voy a decir. Ay, vamos, ¿cuál es la, todo ya. ¿Cuál es la fruta que se escribe de derecha? Vaya, pero no va a decir con una bayuca. ¿Cuál es la fruta que se escribe de derecha a izquierda y de izquierda a derecha? No, ya deja de estar inventando, que ya sé que no. Hay una fruta que se escribe igual. Hay una fruta que se escribe de derecha a izquierda. Sí, la fruta también, Julio. De izquierda a derecha. Ajá, ¿cuál? Dígala usted, pues. Dígala usted, si usted. Yo no sé, señor. Ahí nos estaba haciendo paja con la uva. Dale. A nosotros nos toca hacerle. I give up, me voy por vencida, ajá. La nona. Vaya, la nona. Ahí estábamos hablando de eso, teacher. La nona. Sí. Escriba nona. Escriba, le iba a ver. Vaya, una para la teacher ahí. Dale, ajá. Pero no le conozco. No. El que vende las puertas bien caras, ¿quién es? Ay, de esa ya me la dijiste. No, ya la digo. No. No, que era el vendedor. No. El vendedor. No. El comprador y el estafador. El comprador y el vendedor. No, el estafador es el que la vende cara. Estafador.
Ajá. Vaya, ahora. Vaya, dígame otra, pero una sana, por favor. Ahora utilice el, segunda frase, yellow. Yellow. Ajá. Una frase yellow. Sí. Homero Simpson is a yellow. No, a todo el mundo que lo llama yellow. Homer Simpson is yellow. Skin yellow. Santo Dios. I don't know. I don't know. Ay, qué se puso, mire. No, es la luz, mira. Va, diga una buena, pero ya de estar con cosas. Ajá, diga una adivinanza. A ver, Ronnie, do you know a riddle? ¿Se sabe la teacher, adivinanza? Una. Teacher. Va, ajá, dígame, David. Si me nombras, desaparezco. ¿Qué soy? Si me nombras, desaparezco. Solamente eso, that's it. ¿Qué soy? Ajá, nada más. Ay, no. Dog, mejor. Ajá. No, nada, el silencio. Ah. Vale, ahora le puedo decir yo una. Ok. I have a face. I have a face. I have two arms, but I don't have legs. What am I? Tengo una cara. No, espérense, voy yo. It's my turn, okay? Escríbalo. Escríbalo, teacher. No, nada, usted lo busca en el traductor y por eso adivina. No, nada. Si no más. I have a face. But I don't have hands and legs. Ajá. Tengo una cara, tengo dos hombros, pero no tengo piernas. Ajá, ¿y qué más no tiene? Lengua. Nada que ver. No entendí. I have a face. I have arms. I don't have hands. And I don't have legs. Legs. I don't know, teacher. Nada, traten, try. ¿Qué? ¿Comida? No, no puede ser comida. No, it's not food. It's not food. It's a people. No. Es que no tiene, tiene cara, tiene brazos, no tiene manos, no tiene piernas. Pierna, huh? What's up? A coin. No. Una Rafael. Cara, no tiene, a lot of silent, Rafael. La moneda tiene cara, pero no tiene piernas ni manos. Mire, ahora Rafael hasta se levantó de la cama, quiere decir que ya se animó. Ajá. Rafael, díganos, ¿qué es? No estaba acostado. Ya, ¿dónde está? En el sillón. ¿Eh? Aquí tengo a ver. It's a person. Por eso mira que está acostada, ya ve, como troleo la gente. No, ¿verdad? It is not a person. No, mira aquí lo pongo atrás. Ve. Ahí está, ve. En la pared. Yo agarré acostado en la pared, pues. No está acostado. Uh-huh. Vaya, tú, vaya, trate de entrar, ajá. ¿Eh? It is a money. No, it is not a money. Ayuda, please. How do you say ayuda? I help. Okay. I need help, teacher. Necesito ayuda, profe, o maestra, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? Herman. You know what it is? No, no sé qué es. Ronnie, do you know what it is? Either. Eric, do you know what it is? Teacher. Ajá. A club. No escuché. ¿El qué? A club. ¿Y qué es club? ¿Qué pasó? Pista, ah, okay. Ah, una pista. Pista. Ok, yo pensé que me decía otra palabra parecida. Oh. Ya le estaba dando. Uh-huh. Es una cosa, ok. Is a thing, ok. No es persona, no es fruta, es una cosa. Sí. Así faltó, bien cerquita. Near, right? Sí, bien. Okay. Go ahead.
Casi, casi adivino con esa otra pista. No sé, por vencido. Dígala pues. ¿Cómo dice por vencido en inglés? I'm fitting. I am fit. Me doy por vencido. Me venció. Aprende rápido. Aprende rápido. Ustedes no hacen a mí. Ajá, verdad, son malías. Rápido, ¿no? Rápido. ¿Qué es, pues, teacher? Se defiende. ¡Oh! Ah, va, pues. Adivinen. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que ustedes, si se las escribo, la buscan en el traductor y rapidito. No, no, no. Mira, aquí vamos a tener la mano. Aquí vamos a tener la mano. Aquí vamos a tener la mano para que vean. Aquí vamos a tener la mano para que vean. No, pero si está fácil. I have a face, I have arms, but I don't have hands and I don't have legs. What's up? Eso. A chair. No, no puede ser una silla. No, tampoco no tiene tampoco. Tiene piernas, digamos. Ah, yes. La puerta. The door, no. Window. Ah, y esa cosa es algo que está en la casa, un mueble, no sé. Sí, es algo que está en la casa. Es algo que es un sofá. Sí. No, porque tiene piernas. No, porque no tiene cara. ¿El espejo? No, the mirror, no. ¿El televisor? No, either. Goodbye, teacher. Kitchen. The kitchen. The kitchen. No, man. See you later, teacher. Oye, diga la respuesta y le voy a decir la última para que nos funen. No, ya es hora. It's time. It's a hustle. Va a quedar de tarea para la próxima semana. Think about it. Y con la que yo, mire, con la que yo le iba a decir, nos iban a funar, fie. No, no, no. Nos van a cancelar la clase por estar con su cosa. No, es el reloj. No, it's the clock. Por decir. It's the clock. Una palabra, no creo que nos censuren la clase. No, ¿por qué no tiene cara? Como no tiene la cara donde están las agujitas. No, tiene brazos, las agujitas, pero no tiene manos y no tiene piernas. So it's the clock. El reloj de pared. Perdieron. Así con algo bien sencillo. Bueno, chicos, entonces, ¿quién se agregó a lo último para ponerle la lista? Si no, se me van a quedar sin asistencia, chicos. ¿A quién no mencioné la lista? Bueno, así rapidito. Alfredo, Mejía Rivera. Present, teacher. Briseida Irina Ramírez Tino. Carlos Ernesto Mengíbar. Present. Carlos Ernesto Rosales Hernández. No, ok. David Arnoldo Saravia Celaya. Present. Thank you. David Eliezer Beltrán Amaya. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Eric Ernesto Figueroa Rivera. Germán Armando Escobar Ramírez, gracias. Ustedes ya tienen asistencia. Present. Thank you. Gilmar Iván Macías Jordán. Sí, ya la tiene, su asistencia, Germán. Herbert. Present. Ok, Joana Noemí. Present. Thank you. José Cruz. José Cruz. Leiva. Ok. José Edgardo Miranda Castellón. José Edgardo es. Sí, ¿verdad? Por ahí estaba José Edgardo. Yes, I guess. Ok. José López Orantes. Present, teacher. Thank you. José Ernesto Choto López. José Saúl Osorio López. José Ricardo Álvarez Salmerón. Ok. Julio Edgar Hernández Valencia. Present. Thank you. Kevin Ulises Hernández Hernández. Mirna Yesenia Córdoba Herroa. Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Present, teacher. Thank you. Roberto Carlos Alfaro Durán. Ok, vamos a ver. Ronnie William Peraza Portillo.
Steven Emanuel Muñoz Campos y Janet Estefanía Iraeta Rosa. Present. Okay, thank you so much, guys, for being here, and I see you next week. El día 22 os espero a la misma hora, por favor, no faltemos porque es la última clase, okay? No, y mañana. Trabajemos en el final, please. Bye bye. No, clase care. Mañana, teacher. No. Never. Mañana no. Never in the life. Son bromas. No, mañana no. Son ya dos no días. Nos quiere, ya no nos quiere, ya no nos aguanta. Por eso no, no. No, no. Adiós. Ah, ay, lo puede hacer falta. Ya van a ver. Sí, más con esa del reloj que sacó de la manga la camisa. ¡Ah! No, ya estaba, ya estaba. Para ver, busquen en internet ya. Existe. Ajá. Ah. Bye bye, take mente, care. Quizás, por... No, para nada. Nosotros no. Ahí va a aparecer. En la tuya no, porque no lo había visto. Bye. Bye bye. Bye. Have a nice rest of the day, guys. See you next week. Make the homework, please. Bye bye. Take care. Okay.